Amigos, estamos todos listos. Espero que usted también preparado para lo que vamos a ver. Que en esta noche va a ser de veras bastante sensacional. Especial lo que vamos a tener para ustedes. Cuando estamos observando que cuelgan algunos artefactos por ahí en las esquinas de la Arena Coliseo, ya sabrá usted por qué están ahí. Ya va el nicho, el millonario, a ver de qué se trata y dice: todo está bien. Tengo lo que... un doctor que va a operar y que requiere todo el instrumental necesario a un lado. Así están checando Damián y Nicho, el millonario, a ver si todo está en orden. ¿Para qué lo querrán, Andrés? Bueno, Víctor, esta lucha se ha intitulado lucha contra el tiempo. Hay dos bates por ahí de acero. No, son dos batos. Es Nicho y es Damián. Dos batos y una bata. Bueno, una muchacha ahí que está también... accediendo aquí a posar para nuestras cámaras. Cuando ya vienen también los rivales. ¿Y estos son vatos o qué son los que vienen aquí? Que son... ¡Ándale! Doctor Wagner, con quien viene acompañado, con dos guapas chicas, pero alguien más de luchador para hacer la dupla. ¿Quién será el que esta noche le va a acompañar para enfrentar? Si no cree usted que viene formando equipo con Nicho ni con Damián. El doctor Wagner va hacia otra esquina y viene acompañado de otro luchador para verse las caras frente a estos dos vatos, como ya dijo Andrés. En un momento le informamos de quién se trata. ¡Qué bien viene vestido Dr. Wagner Jr.! Y mira quién viene por ahí, Víctor, en hombros de los aficionados. Nada más y nada menos que la Parca, también con un atuendo bastante original y muy propio para lo que es septiembre, el mes de la patria. Ahí está recibiendo los aplausos, el reconocimiento, el saludo de sus fanáticos que están siempre presentes y muy pendientes para apoyarle cada vez que la Parca tiene en alguna ocasión que enfrentar a rivales y de muchos tamaños, como en este caso son los que está viendo usted enfrente de él. Y sin contar a Wagner, porque solamente se trata de los dos de la familia de Tijuana, ya que Dr. Wagner y la Parca van a ser equipo, van a ser dupla. Yo creo que es algo que muchos de ustedes no habían visto nunca. Haciendo equipo, la Parca y Dr. Wagner. ¿Te había tocado aquí alguna vez, Andrés? Fíjate que no, Víctor, es la primera vez que hacen pareja aquí en la Coliseo. Hace tiempo, allá por Aguascalientes, formaron pareja, pero muy brevemente. Aquí en la Coliseo de Monterrey es la primera vez que van a subir unidos, haciendo increíble causa común. La Parca original, que en este momento levanta los brazos, y el Dr. Wagner Jr. ¡Qué parejón! La pregunta es, Víctor, ¿cuánto irán a aguantar juntos estos señorones? Bueno, va a la lucha contra el tiempo, a ver también qué tanto aguantan juntos o bien de pie y a salvo de todo lo que los rivales saben hacer, porque si hablamos de luchas extremas, estos dos de negro, vaya que saben los secretos, todo para poder sacar provecho a este tipo de luchas. Aquí empiezan dándole candela precisamente al doctor Wagner. Dos contra uno. La Parca no haya todavía sin interceder, esperar o qué hacer. Por lo pronto, el control lo tienen tanto Damián como... ahora sí, ahí viene ya la Parca. Viene la Parca reconociendo que hay que hacer equipo. Sea Wagner o quien sea, en este momento están programados así. De hecho, lo declaraba contigo en el programa también, cuando estuvo presente en Llaves y Candados de RGL Deportiva. Dijo, hay que ser profesionales. En esta ocasión nos toca hacer equipo y vamos a tratar de llevarnos el triunfo frente a estos dos tijuanenses. Para estos dos gigantes de la lucha libre, como la Parca y Wagner, acabaran sus rivales en menos de 5 minutos, de 10, sería penoso, en serio, el asunto, como para irse tapado y no volver en un año aquí a la Coliseo. Otra cosa importante, Víctor, veo muy poderosos a los de Tijuana. A lo mejor están haciendo tiempo deliberadamente para poder hacerse de las manoplas. Esa es otra opción también. Los de Tijuana podrían en un momento determinado hacer a un lado el triunfo, la victoria, para que lleguen los 10 minutos y de esta forma poder agarrar las manoplas. Es una batalla interesante, lucha contra el tiempo. Nicho el millonario algo alega con Wagner. Wagner no se mete, la Parca sigue siendo golpeado. Un relevo que está resultando polémico. Muy atentos, muy coordinados, muy de acuerdo para dar el castigo. ¿Qué nos dice Wagner? ¿Qué señalaba Wagner? ¿Que iba a entrar o que no iba a entrar? Por lo pronto la Parca ya está, la máscara está a punto de ver deteriorada. Aquí aparece ya Wagner, lo calma Nicho. No sé si le están jugando alguna broma, le están dando de mentiras o algo, pero de alguna manera está cayendo en el garlito Wagner y no entra al auxilio de la Parca, que ya la máscara perdió toda la estética. Y ya le rompieron la máscara a la Parca. Yo tengo entendido, Víctor, que están cobrando por esta batalla, no sé cuánto, alguna buena billetiza. No vino gratis, Wagner.
No vino gratis y me late, no me late, estoy seguro, no está desquitando el sueldo, Víctor, no ha luchado Wagner, honestamente, hablando en plata limpia, el que está haciendo el gasto es la Parca, y en qué forma, recibiendo toda la candela. Mira, ya se va Wagner. Bueno, pero también hay una cosa aquí, la señora le está reclamando totalmente a Wagner del que por qué no entra al auxilio, pero bueno, si Wagner está, no sé si decirlo con el carácter de luchador técnico, pues haciendo pareja con la Parca, pero él quiere entrar con todas las de la ley, quiere hacer contacto preciso con la Parca y no lo ha podido hacer. De algún modo han evitado los rivales que venga el contacto mano a mano. Así es, la última que acabamos de ver, por más que se estiró Wagner, no alcanzó la mano de la Parca. Podría ser mi interpretación para no hablar mal de un elemento que está, como tú ya dijiste, viene como estelar, está cobrando perfectamente y no es que no quiera luchar. Lo dice él, que estén atentos, dice, estén atentos, vean ustedes el momento en que yo pueda ingresar, voy a acabar con este par de malandros. Vamos a ver si es posible en este momento. Está cercano a las cuerdas la Parca, pero le están flexionando los brazos de una manera extrema que en un momento dado podría venir la rendición. ¿Qué pasaría aquí? ¿Quién viene como capitán o qué pasa si la Parca se rinde? No está haciendo nada, sigue paseándose por su esquina. Mira, va a Nicho y le da un golpazo en la espalda a Wagner. Wagner no se mete. Ahí podría intervenir Wagner, mira, no lo hace. Esto es lo que estamos comentando. Wagner viene como rudo y no está carburando con la Parca. ¡La Parca reacciona! ¡La Parca reacciona! Está fauleando a Damián con la cabeza de Nicho. Ahora va sobre Wagner. La Parca contra todo el mundo. ¡Qué húbole! La Parca contra tres y está dominando. Y los 10 minutos están por transcurrir y apenas va a ingresar Wagner, pero no para apoyar a su compañero, sino para enfrentarse a él. Empiezan los empujones entre uno y otro, esto va a acabar mal, ¿eh? Esto va a acabar mal. Si la Parca no se tranquiliza también y pone las cosas en orden con Wagner, esto pues está totalmente a favor de los de la familia de Tijuana, porque aquí aparece Wagner, ya parece que sorprendió. Cayeron en el garlito, algo estaban tramando y le salió perfectamente. Los hicieron creer el engaño de que estaban peleándose los dos. Se deja ir Damián con todo, con mucha confianza. Lo hace Nicho también. ¡Ah, caray! Aquí a los dos desde la Parca. Sigue sin entender la Parca las razones que estaba expresándole por ahí Dr. Wagner. Y se lanza para hacer contacto con los de Tijuana. Ahí sale bien, escabullido perfectamente Dr. Wagner. Este podría ser el momento en que Wagner demuestre a la Parca que está con él. Ahora sí luchó Wagner, me encantó cómo le paró una patada a Nicho y se lo llevó con suplex. Algo va y le dice a don Raúl Alvarado y a don Gerardo Morantes que están en primera fila. Doctor Wagner, ya está reaccionando, bien, bien, bien. La Parca está sembrado junto con Nicho y junto con Damián. Baja el referee, el Jackie. Sube la Parca, está Wagner. No deben de pelear, Víctor, vienen como compañeros y los minutos siguen transcurriendo. Se mete y le vale. Y en esta lucha sí quiere guardar la cordura al lado de la Parca. Wagner dice que traen los mismos colores, como que no le gusta a Wagner esa similitud. Considera Wagner tal vez que la Parca se copió, a lo mejor la Parca piensa igual de Wagner. La cuestión es que vienen iguales en cuanto a colores. Cuidado con el empellón. ¡Épale! Se dio un aventón y mira, harán las paces. A ver, venga la mano, chóquela. ¡Es todo! Ahí está ya, haciendo las paces, ojalá. Ojalá y duren, Víctor. Pues mira que estos sí estaban que hasta con la sombra desconfiaban. Ahí viene otra vez Damián tratando de sorprender, pero Wagner ahora sí estuvo atento. De inmediato auxilió a la Parca y evitó que Damián pudiera sujetarlo correctamente. Y aquí están en el toma y daca Damián, Dr. Wagner, derechazos de espalda. ¡Ah, caray! Lo sorprenden a Wagner. Y me parece que Nicho está a punto de ingresar también para apoyar a Damián. Damián va contra las cuerdas, lo toma Dr. Wagner y azotón de frente para Damián. Volaron las muelas. Ahí va Damián sobre Wagner y sobre la Parca, solito. Damián está aprovechando, mira, Damián tiene todo el derecho de agarrar la manopla, ya pasaron 10 minutos, puede usarla. Sin embargo, Wagner no pierde tiempo, enganchando, derribando y la manopla va a dar hasta fuera del cuadrilátero. ¿Quién la irá a usar? ¿Quién sabe? Las espaldas de Wagner sobre Damián, la bestia del apocalipsis, aún tiene fuerza para aguantar esto y más. Nicho en la esquina, presenciando muy atento cómo Wagner está contra Damián. 666, la rana no carburó, la rana nunca llegó por parte de Damián. Sigue esta batalla, una sola caída, sin límite de tiempo, lucha contra el tiempo, ahí está la manopla. Ya se ve casi en el centro del ring, y todavía me parece, sí ya se dieron cuenta que ya están ahí, pero pues no han tenido el tiempo, mejor dicho, ahora sí, Damián va por ella y pega en el abdomen precisamente, otro más, ya son dos, y aguanta Wagner, le dice venga con otro, y ahora en la cabeza, pero afortunadamente fue con el codo, y no con la manopla, sino otra cosa estaríamos hablando. Nicho también ya ingresa, no sé si en la mano traiga algo, pero patada sí, y eso que es patada libre, dijera alguien en este momento. Y Wagner está en una esquina en la cual no sabe qué hacer, escucha el público ya,
empiezan a cantar el nombre también de Wagner. Eso lo va a impulsar sin duda a mejorar en mucho la actuación. Una tijera desde todo lo alto por parte de Micho, el millonario, sobre Dr. Wagner Jr. También esto es increíble, ver a la familia de Tijuana en contra del Dr. Wagner Jr. Comentábamos hace rato, Víctor y yo, que hace tiempo hicieron tercia Wagner y la familia. Pero mire usted esta acción. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué acción, eh! Entre tres por ahí involucrados, la familia de Tijuana y la parca, y todos cayeron ahí en la lona. O andaba buscando alguna moneda de 5 centavos que se le cayó. Lo aprovechó Dr. Wagner y ya le asestó con la manopla 2-3 golpanazos. Mientras tanto, contra la butaca aparece Micho y el público. Hay que correr, hay que ponerse de pie, porque de lo contrario, bueno, algunas se lo van a azotar en sus rodillas. Una chica muy linda por ahí sacó del bolsillo el celular, dijo no lo vaya a perder, y lo trae ahí en la mano. Hay nervios, nervios de todos los aficionados y aficionadas que han hecho una gran entrada. Víctor, valdría la pena felicitar a esta gente bonita que a pesar de las lluvias intensas ha hecho una gran, gran entrada aquí en Coliseo. Sí, arriesgando todo en un momento dado, lo que es, pues, ¿qué te diré? La tranquilidad de estar en la casa simplemente, ¿no? Se dejan venir a la Arena Coliseo a disfrutar de la lucha libre y todavía, lo que es mejor, repasarlo, revivirlo en la comodidad de su hogar en esta noche que usted está siguiendo esta transmisión de Multimedios Televisión. Ahí está, desgraciadamente, Damián no tiene mucho pelo que le proteja de los golpes. Y Dr. Wagner, con la misma manopla, pues le está tratando de abrir alguna herida en la frente. No tarda en sangrar profusamente y eso va a demeritar el aspecto físico de los luchadores. Ya está sangrando, Damián. Y la parca va también, por si fuera poco, por una tapa de hielera. Y le va a dar a Nicho, que no lo ve. No está viendo Nicho, mira. Uno al otro, se van siguiendo. Ahora sí, ahí voltea Nicho, se sorprende cuando ve a la parca. Suelta lo que él traía y la parca se lo suelta, pero encima de la cabeza. ¡Qué parejón de parca y Wagner! Ya llegaron los 20 minutos, ya pueden usar los bates, ya están ahí a la mano, a la disposición. Y el primero en agarrar es Damián, agarra uno y le está zumbando a Wagner. Bueno, estos bates están tremendos, son de acero. Me di cuenta porque hace rato los calaron golpeando los postes del cuadrilátero y se escuchó fuerte el golpazo. Mira, es Wagner el que está sufriendo las acometidas de Damián con los artefactos. Ya pasaron los 20 minutos de esta lucha contra el tiempo y están ya muy desgastados los cuatro contendientes. ¿Quién irá a ganar? Los flachazos de las cámaras fotográficas están a todo lo que da entre Jaime Guerrero y Richie Ramírez, conservando este encuentro a nivel de gráficas, porque pasará la historia por vez primera lucha contra el tiempo aquí en la Coliseo de Monterrey. Todo mundo sobre Wagner, golpeándolo con la tapa de hielera por ahí en medio, le están dando con el barbe. Ahora le van a dar otra vez a Dr. Wagner Jr. Los de Tijuana están dominando, están en su elemento, les encanta la lucha extrema, les encanta la lucha donde hay artefactos a los de Tijuana. Mira qué bien lo usa por ahí Damián para estrangular al Dr. Wagner. Y mientras tanto, Nicho toma de base una tapa. ¡Ay, Diosito! Le dieron a la parca en el rostro. Dice el público que no a Wagner. Le dio a su propio compañero. Ojalá y esto no vaya a traer problemas. Podría ser. Si nos acordamos de la primera caída donde Wagner no le daba la mano a la parca, o donde evitaba a todo costa el darle el relevo, pues ahora sí que se equivocó, pero no lo puede ver así la parca probablemente, y venga con otra vez con más coraje y echen a perder lo que puedan hacer en labor en conjunto. Ya vemos a Damián que trae por allá el palo con el cual estaban las cosas detenidas y ya le está aplicando una especie de palanca, y como tiene un gancho, una escuadra en la punta del palo o el tubo, con ese mismo estuvo clavándolo en el cuerpo de la parca. Lo van a llevar a dar un paseo por alrededor del ring. Deciden que este sea corto. Lo azotan contra la butaca y podría ser otro azotón contra el poste, pero la parca no se encuentra bien. Sin duda que no se encuentra bien en este momento. Yo calculo aproximadamente unos 30 minutos los que ya llevamos sin pausa, sin lap. ¿De quién está entrando por ahí? Está entrando el Pocho Arandú agrediendo a los de Tijuana. Sí, de hace tiempo traen pique y Arandú, que no tiene vela en este entierro, pero sí tiene una manopla por ahí con la cual está agrediendo a Damián. Entra Nicho y le da con un bate a Arandú. Ándale, están golpeando fuerte al Pocho. Los de Tijuana contra Arandú. Y también está entrando Llamarada. Llamarada quiso agredir a la parca y Wagner y le están dando, le están zumbando. Entra también, ¿quién es ese, Víctor? ¡Ah, es el Mosco! Mosco de la Merced. Pero el Mosco se ve también sorprendido por parte de la parca. Y bueno, esto se está haciendo un amontonamiento de estrellas. ¿Y quién más viene? ¿Quién más viene? Raiden lanzándose perfectamente desde la tercera cuerda y hace el contacto sobre la parca y sobre Wagner. Y este no es Raiden,
aunque pareciera. Ese es Nicho, y ahí está también Llamarada, otra vez Raiden. ¡Ah, qué manera de caerle encima! La parca, pero eso te llevas ya, Raiden, por andar de metichón donde no te llaman. Y mira lo que le acaban de hacer también aquí al Mosco de la Merced. Vaya que se han coordinado bien. ¿Quién está apoyando a la parca y a Wagner? Creo que nadie, ¿eh? Todos están contra ellos, salvo Arandú nada más. Sí, pero Arandú no es tanto que los apoye, Arandú está en contra de los de Tijuana. Y mientras tanto, Raiden, el Mosco y Llamarada están a los pies de Parca y Wagner. Wagner tiene por ahí en cuatro a Llamarada. ¿Qué le vas a hacer, Wagner? ¡Patadas al rostro! ¡Oye, qué bárbaro! ¡Qué coordinación de la Parca y Dr. Wagner Jr.! Wagner festeja levantando el dedito. Mira cómo dejaron a Llamarada. Golpearon mucho a Raiden, al Mosco. Estaban contra cinco y alcanzaron a dominarlos. Vaya contundencia, vaya superioridad de Parca y Wagner. Sin embargo, una vez más, agarraron mucho aire ya los de Tijuana, Nicho y Damián, y retoman el mando. Van sobre la parca, tanto Damián como Nicho el Millonario. Bueno, veremos si les funciona a los de Tijuana toda esa ayuda que recibieron de parte del Mosco, de Llamarada y de Raiden. ¡Qué lance tan extraordinario doble acaban de ejecutar Damián y Nicho! Uno abriendo el compás, el otro la guillotina. Entra Wagner, y esto está en un momento crítico. Un momento en que puede acabar definiéndose para un lado o para otro, ¿eh? Mira aquí apoyándose perfectamente los de Tijuana, lanzando de bruces prácticamente a Dr. Wagner. Venía la palmada tercera, pero la parca estaba muy atento y decimos, en cualquier momento puede acabar. ¿Para qué lado? ¿Para uno o para el otro? Creo que no ha habido una superioridad manifiesta sobre cualquier bando, así que puede terminar a favor de los de Tijuana. Usted vaya haciendo por ahí su favorito. ¿Qué trajo ahora Damián? Fue y jaló algo que se quedaba todavía por allá. Y ya trae con... me parece que es otra manopla. Sí, llega con ella golpeando a la parca. Solo así podrían enderezar el camino. Mira, el lance que acaba de hacer Dr. Wagner. Sensacional, precisamente sobre Nicho el Millonario. Mientras tanto, aquí Damián sigue sin soltar a su presa, a la parca. ¿Quién viene otra vez? Arandú. Aprovecha el descontrol. Le da un manotazo o manoplazo a Damián y eso fue todo por hoy. Damián queda groggy prácticamente y la parca es lanzado por parte de Arandú encima de la humanidad de Damián. Y el triunfo se está escribiendo en este momento. Al menos uno ya quedó fuera. Y no podíamos criticar, Víctor, no me nace criticar a Arandú. ¿Y sabes por qué? Porque fíjate los que se metieron de aquel lado. Se mete Llamarada, se mete el Mosco, se mete Raiden. Fueron tres. En fin, usted tiene la última palabra, amigos. Están ganando los integrantes de la pareja increíble, la pareja tricolor, la pareja mexicanísima de la parca y Dr. Wagner Jr. ganando esta lucha contra el tiempo. El